Miren nomás, está un caballito, se vino al recorrido, hombre. No me dejaron solo nomás este caballo. Y a todos los cabalgantes nomás este acompañó. Bueno, pues ahí va el saludo, mis amigos, para todos y cada uno de ustedes. Hombre, lo he dicho bastantes veces y lo sigo diciendo y lo vuelvo a repetir. ¿Qué fiestononón el día de hoy, por acá en Aguanueva del Norte. Fiestas patronales, hombre. Fiesto, no, 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 ahora sí. Ya pudieron ustedes observar, hombre. Hay bastantes danzas. Las conté y las volví a contar y las volví a contar. Y créanme que se me volvió a perder la cuenta. Pero hay alrededor de unas 10, 12 danzas que vienen a acompañar por acá a la gente. Y pues sobre todo a la Virgen del Carmen. En esta ocasión, bastantes danzas de diferentes localidades. Por mencionar algunas, hay de La Calzada, de Samachihue, de San Juan del Meco, hay por acá de San Rafael, de La Encarnación, del Tepeyac. Bueno, mis amigos, pues hay bastantes danzas. Y pues nosotros bien contentos de estar por acá en esta fiesta. Ahorita pues por acá en este recorrido, miren nomás, vegetación que pues, y hay poca, hombre, hay poca, pero pues aún existe. Pues ahí va el saludo para todos ustedes, la raza que anda radicando fuertemente por allá en la Unión Americana. Va el saludo para ustedes. También por ahí anda la banda Sacramento. Pues bueno, una fiesta muy emotiva, llena de mucha alegría y de mucha emoción. Sus amigos del canal Cowboy para la Banda haciendo lo posible para que usted por allá en casita disfrute de estas grandiosas tomas que con mucho cariño y mucho esfuerzo estamos haciendo lo posible para que le lleguen hasta su televisor, hasta su pantalla. Y pues ahí va el saludo, mi amigo, mi amiga. El saludo es para usted, que siempre está al pendiente de este su canal, Cowboy para la Banda. Vamos a hacernos para allá adelante.
ánimo, ánimo. Ya está la raza de Montebello, hombre. Amigos, pues bueno, aquí andamos todavía en este gran recorrido, así por principales calles de Aguanuevo del Norte en esta fiesta patronal. Y pues a lo largo de todo este día hemos visto a las danzas bien activas, a todas las danzas que vienen de diferentes partes. Pues bien contentas de estar participando por acá en esta grandiosa fiesta. Como ustedes lo pueden observar por allá en sus pantallas, hay pero sí bastantes danzas, hombre. Bastantes danzas hay en esta ocasión por acá en esta grandiosa fiesta.
Échenle ganas, mis amigos. Y anda la raza, hombre. La raza de Aguanado del Norte. Uno más. Ah, pero qué fiesta, no, no, se están aventando. Bueno, mis amigos, pues ahí les va. El corrido saludo para toda la raza que puso su granito de arena, toda la raza que aportó, que colaboró, la raza que anda trabajando fuertemente en la Unión Americana. Gracias por apoyar para que se realizaran estas bonitas fiestas. Edición 2023. Ahí está. Thank you.
Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del Universo, diste a luz al que te creó y permaneces virgen para siempre. Iniciemos todos juntos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, nacido de Santa María Virgen y que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Vamos a celebrar el día de hoy a Nuestra Señora del Carmen, patrona de esta comunidad. Vamos a agradecerle por todos los beneficios que ella ha dado hacia cada uno de nosotros. Por eso, en un momento de silencio, vamos a ponernos ante la presencia de Dios y en un momento de silencio le pedimos perdón por nuestros pecados. Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación, que es Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que se sienten. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios.
Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no volverá ya, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no seamos, danos siempre de tu agua. Todo. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequia. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrones, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaño, los trigales, los valles engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad, en paciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por su voluntad de aquel que la sometió, pero dándole el mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gimemos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Señor Jesús. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y, como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oí lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significan al que oye la palabra de Dios y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución
por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos en 100 por 1, otros en 60 y otros en 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Siéntense, por favor. Hagamos todos juntos nuestra profesión de fe. A las palabras nació de Santa María Virgen, inciso hombre, inclinaremos nuestra cabeza. Con nuestra mano derecha arriba vamos a decir todos juntos, digan, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón del pecado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentarle a Dios nuestro Señor nuestras intenciones, y por eso a cada una de ellas le vamos a decir: escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. ¿Todos? Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Por todo el pueblo cristiano, para que obtenga la abundancia de la divina bondad. Oremos. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Por los gobernantes de las naciones, para que sean dignos instrumentos de Dios en el ejercicio del poder. Oremos. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Por todos los que no tienen la luz de la fe, para que reciban la abundancia de los dones espirituales. Oremos. Por nosotros que anhelando la bondad del Señor, para que experimentemos su misericordia en nuestras necesidades. Oremos. Pues pidámosle al Señor siempre estar atentos a esa semilla de fe que ha sido sembrada en nuestros corazones, que seamos conscientes de qué terreno somos, para que en ese terreno Dios haga su obra y nos haga verdaderos discípulos, misioneros y seguidores de Jesús, en el terreno que Él nos ha dado, nuestra propia existencia, iremos
una respuesta positiva al llamado de Dios que ha hecho nosotros para que construyamos el reino de Dios en este mundo. Roguemos al Señor, escúchanos Padre y aumenta nuestra fe. Pues le pedimos al Señor ser conscientes de todo lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestra humanidad, en nuestras sociedades, en nuestras familias, para que todo aquello que sufre nuestra realidad mundana la transfiguremos en una presencia de Dios, a ejemplo de Cristo, que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Oremos, escúchanos Padre y aumenta nuestra fe. Pues por todas las personas que ya no están entre nosotros y que son los que sembraron la semilla de la fe en esta comunidad, en esta imagen de Nuestra Señora del Carmen, para que Dios nuestro Señor les dé ese premio preparado para ellas, la redención. Roguemos al Señor, escúchanos Padre y aumenta nuestra fe. Si tienen alguna otra intención, la podemos expresar. Escúchanos Padre y aumenta nuestra fe. Señor Jesucristo, escucha benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu poder. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Los invito a que se sienten. Vamos a ofrecerle a nuestro Dios pan y vino, le ofrecemos nuestra vida y nuestras intenciones y juntos vamos a cantar. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. De pie, por favor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de cada uno de ustedes, sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Digamos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, Nuestra Señora del Carmen, te rogamos, Señor, que la ofrenda que hoy te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos. Y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso al celebrarla hoy en Nuestra Señora del Carmen, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, hosana en las alturas. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Nos hincamos, por favor, quienes no permanezcan de pie. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos, y mientras comía con ellos, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco. Pedimos por su salud y los deseos de paz por el mundo. Con nuestro obispo Margarito, pedimos por su salud. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, y con Santa María. Hoy, en este día, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, patrono de esta diócesis, San Juan Bautista, San Óscar Alonso Romero, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Pablo VI, San Juan XXIII y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, todos aquellos que ya no están entre nosotros e hicieron esta fiesta en honor a la Santísima Virgen, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Con nuestras manos al altar, digamos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, hoy nos lo dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sabes que son muchos. Más bien toma en cuenta la fe y la confianza de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, hermanos en Cristo, templo del Espíritu Santo, hijos de María, nos deseamos fraternalmente la paz.
Este es Cristo nuestra paz, este es Cristo nuestra resurrección, este es Cristo el pan vivo bajado del cielo. Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Él es el sol que nace de lo alto. Él es el rostro de la misericordia de Dios nuestro Padre. Él se parte y se comparte para nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos hemos sido nosotros, aunque no merecemos. El hecho de que Él esté aquí presente y nos invite a esta comida. Díganos todos, Señor, yo no soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comulgan quienes están casados con la iglesia, solteros, que no tengan pecado mortal, niños o niñas que ya hayan hecho su comunión. Yeah.
libertador. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu Hijo en mí, no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como la de la Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Decía el documento de Puebla, la iglesia con la evangelización engendra nuevos hijos. Ese proceso que consiste en transformar desde dentro, en renovar a la misma humanidad, Evangelii Nuntiandi 18, es un verdadero volver a nacer. Ese parto que siempre se reitera, María es nuestra madre, ella gloriosa en el cielo actúa en la tierra, participando del Señorío de Cristo resucitado, con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan. Lumen Gentium 62, su gran cuidado es que los cristianos tengan vida abundante y lleguen a la madurez de la plenitud de Cristo. Pues la Virgen María ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Después de nuestro Señor Jesucristo, ella sigue estando presente en la vida de cada uno de nosotros. Pues pidámosle a ella que hace a nacer a otros a la fe en nuestro Señor Jesucristo, que también a nosotros nos dé esa capacidad de nacer a esta fe que ha sido sembrada por ella en nuestras tierras y por la cual hemos conocido al Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedir vocaciones al Señor, a la vida sacerdotal los hombres, a la vida religiosa las mujeres, los solteros y también los matrimonios, diciendo todos juntos: oh Jesús, pastor único y eterno, dígnate mirar con ojos de misericordia al pueblo de Dios que peregrina en esta iglesia diocesana. Señor, necesitamos más y mejores sacerdotes religiosos y laicos apostólicos. Multiplica el despertar de las vocaciones que has sembrado. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre, y por San Francisco de Asís, nuestro patrono. Oh Jesús, danos cristianos y sacerdotes, ministros y testigos, familias y comunidades capaces de amar y servir según tu corazón. Amén.
por nuestra diócesis de Matehuala, vivamos juntos. Te damos gracias, Señor, por los 25 años de nuestra diócesis de Matehuala, por los dones que nos has concedido en el caminar pastoral, por los obispos pastores que nos han apacentado, por nuestro presbiterio religioso y laico. Juntamente con nuestra acción de gracias, acudimos a tu misericordia para pedir perdón por nuestras negligencias, apatías y demás errores. A la vez, elevamos nuestra súplica para que nos conceda la luz de tu Espíritu, a fin de que respondamos generosamente a colaborar en el proyecto de tu reino. Todo por intercesión de la Santísima Virgen Inmaculada Madre Nuestra y por San Francisco de Asís, nuestro patrono. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidámosle también al Señor por la paz de nuestra nación mexicana, diciendo todos juntos esta oración. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da cierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan de que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños y adolescentes, a nuestros adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Nuestra Señora Reina de la Paz, ruega por nosotros. Nuestra Señora Reina de la Paz, ruega por nosotros. Nuestra Señora Reina de la Paz, ruega por nosotros. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, Nuestra Señora del Carmen, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. A cada invocación responderemos amén e inclinamos nuestra cabeza. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. ¿Todos? Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. ¿Todos? Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, Nuestra Señora del Carmen, el Señor les conceda los dones espirituales y los premios del cielo. ¿Todos? Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Todos digamos. Amén. Pues que la semilla del Verbo que ha sido sembrada a través de nosotros en esta imagen, la advocación de Nuestra Señora del Carmen, nos ayude a perseverar en nuestra fe y estas fiestas siempre sean un sembrar la fe para que con esperanza el año venidero sigamos cosechando hijos e hijas para Dios a través de Jesucristo en esta imagen de Nuestra Señora del Carmen. Esta Eucaristía, por todos ustedes y por todos nosotros, ha terminado. Decimos, demos gracias a Dios. Le quiero dar, pues, a todos ustedes que están aquí presentes, pues, un saludo y gracias porque están aquí de Montebello, están aquí de Zapachingüe, están aquí de la Agua Nueva del Norte, están aquí de algunas de nuestras comunidades, de la parroquia, también de la Cerillo, ¿eh? ¿De dónde más están? De San Rafael Matriz, ¿eh? ¿Eh? De la Calzada también están aquí, también están del Meco, ¿eh? Pues a todos ustedes les damos un aplauso por su presencia. Hacemos un cantito. Eres pastora.
lucero de la mañana. Lleno tus pasos, lucero de la mañana. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te la cantamos aquí. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, hey, que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día levántate de mañana, mira que ya amaneció. Alabío, alabao, alabim, bomba, la Virgen del Carmen. Ra, 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 un aplauso a nuestro madre. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Dios los bendiga a todos y todas. ¿Hay más cosas que decir? ¿Está todo bien? ¿Eh? Ah.